empresa se dedica a la consultoría y la asesoría en la eficiencia energética, en el ámbito de la eficiencia energética, dentro de la ingeniería y vinculada al sector de la edificación. A nivel de hacia dónde vamos en el futuro con respecto a una edificación más sostenible, que es en el ámbito en el que N2 Eco se mueve, las políticas europeas pues están haciendo grandes esfuerzos para introducir mecanismos o herramientas que promuevan lo que son edificios de consumo de energía casi nulo. Y esto lo pretenden conseguir pues mejorando lo que es la calidad constructiva del edificio y incorporando fuentes de energía renovables para suministrar parte de la energía que necesita ese edificio, pues para suministrar todas las instalaciones y todo lo, poder desarrollar toda la actividad que se hace en cada uno de los edificios. De aquí a bastantes años, de aquí a 2030, todavía se prevé que el petróleo forme parte, una parte importante dentro de lo que es la producción o la generación de energía. O sea, aún vamos a seguir durante muchas décadas dependiendo parte del petróleo. ¿Qué es lo que se busca? Que esta dependencia cada vez sea menor. Y por eso se está haciendo una gran apuesta por lo que es la introducción de energías renovables. Y también introducir mecanismos de hábitos también de consumo más responsables. Está claro que la energía más limpia es aquella que no se consume, ¿no?